Sobre la 1:30 de la madrugada comenzaba el fuego en la instalación privada de Achabasqueira, que en cuestión de pocos minutos calcinaba todo el complejo construido en madera. El recinto estaba cerrado en ese momento. En su interior solo se encontraba un operario que trabajaba controlando los filtros del agua. Él fue el primero en dar la voz de alarma. Otro vecino, Maxi Ibáñez, que vive a pocos metros de la instalación termal, fue uno de los primeros en acudir al lugar y presenciar la destrucción que se estaba produciendo. Bueno, yo escuché una explosión, lo primero que hice fue salir a ver qué había sucedido y vi fuego en el techo de lo que son las termas. Y como están los bomberos aquí a 100 metros, fui a golpearles la puerta para que salgan y bueno, salieron enseguida, pero al ser todo madera, ardió en 2 minutos, estaba todo prendido fuego. Pero bueno, por suerte ya está controlado, así que bien, por ese lado. El parque de bomberos se encuentra a muy pocos metros del lugar, a pesar de su rápida intervención, ya que tardaron solo unos minutos en llegar, no pudieron evitar el desastre. Incluso algunos de los efectivos sufrieron heridas en el intento de apagar las llamas. Lo que tenemos aquí es un lume que se declaró sobre a 1:30 da madrugada. Nos alertaron, como o parque está sobre 200 metros, nos alertaron no propio bar que no timbre. Es decir, que a prontitud de resposta foi moi rápida, pero chegar aquí a carga térmica e altura de llama será desmesurada, digamos. Atopamos aquí o vigilante de un cargo de mantenimiento, que era o único que a persoa que estaba no lugar. A nosa labor basicamente foi a evitar, debido a altura de llama, a cantidad de carga térmica que había, foi evitar a propagación hacia as zonas colindantes. E por, bueno, se rematou a extinción sobre as 5:30, se desplazaron 2 dotacións de bombeiros, máis outra dotación que veu de retén por si cubrir vacíos de parque. Os daños foron materiais, foron cuantiosos, tanto que quedou totalmente destruído que a estrutura, debido que a súa estrutura era todo madeira, do cual se estaba moi orgulloso e, bueno, non sabemos cual foi a causa. Está en investigación da policía científica e, bueno, se determinará. Varios vecinos del lugar aseguraron escuchar alguna explosión previa al inicio del fuego. Eso debido a bebidas alcohólicas, hay calorías y eso con calor reventa y puede ser una de las causas de esas pequeñas explosiones. Una vez controlado el incendio, los bomberos trabajaron para asegurar que no hubiera peligro para los investigadores. Cuando la zona estuvo asegurada, la policía científica hizo una inspección ocular y emitirá un informe para determinar si el incendio fue fortuito o intencionado. En caso de que el fuego haya sido provocado, la investigación recaerá en la UDEF.